pero sé que te vas a recuperar pronto para volver a las actividades que tanto te gustan. Sí, tenemos información de Universitario de Deportes, la más reciente, en realidad, la confirmación de lo que ya era un secreto a voces. Se anunció desde muy temprano, hoy en Tienda Crema, que a las 4:30 de la tarde estarían presentando un nuevo refuerzo para la temporada 2021. Se cambió el horario, fue a las 6:30, hace poco más de media hora. Se hablaba mucho en redes y conversando con algunas personas allegadas al club. Teníamos el nombre casi confirmado, pero había que esperar que se haga oficial. Ya lo es, así que podemos decir que Jorge Murrubarra, el volante que militó la temporada pasada en Ayacucho Fútbol Club y que pasó los 3 años anteriores en UTC de Cajamarca, donde tuvo presencia en más de 80 partidos, es hoy el nuevo volante de contención de Universitario de Deportes. Respondiendo esto, seguramente a la partida de Jesús Barco, que ya confirmó no va a continuar en Universitario este 2021, tengo entendido que su futuro podría estar en el norte Trujillo, del país. Vamos a esperar que se Manucci. confirme. Y a la no renovación hasta ahora de Armando Alfajeme. Todavía no renovó Alfajeme, necesitaba Universitario un jugador en ese puesto. Va a ser Jorge Fabi. Murrubarra para la temporada 2021. Y muy bien, con que empiezas el año dando esa información, confirmando lo de Murrugarra, pero ampliando lo que tú dices, está muy cerca de renovar Armando Alfajeme. Solamente faltan pequeñas diferencias, alguna suma más, alguna suma menos, para que renueve por una temporada más en el equipo merengue. Lo que pasa con Alfajeme es que él, junto a su representante, es lo que tengo entendido, conversé hoy por la mañana con Francisco González, a quien le agradezco la información que me brindó también, que voy a dar en unos momentos de las fechas programadas para el inicio de la pretemporada, para la llegada de Comiso. Tengo entendido que el tema de Alfajeme pasa porque él y su representante hicieron una propuesta en cuanto a lo económico.